personas que no tienen metas y hay personas que se ponen metas. Lo complicado es cuando pasamos a la acción. Es cuando para conseguir ese 20% más hay que llamar a más clientes, hay que hacer más visitas, hay que diseñar un mejor producto, hay que reducir las incidencias con los clientes, en las operaciones. Tú puedes estar comprometido para conseguir objetivos, pero ¿y tu equipo lo está? ¿Eres capaz de comprometer a las personas, de implicarlas y motivarlas para que lo hagan? Eso no es sencillo. Vosotros y yo estamos dentro de la zona de confort. Y la invitación que tenemos que hacer siempre a nuestro equipo, a aquellos que lideramos, es ir más allá, es superar nuestras expectativas e ir hacia la zona de aprendizaje en la cual siempre hay éxito. Porque estamos creciendo. Porque quedarse quietos no es nunca una buena opción. De hecho, es la peor opción. Trabajar por objetivos significa ponernos objetivos constantemente. Una persona aprende mucho más y se desarrolla mucho más en un ambiente de aprobación y reconocimiento. Cada vez que reconocemos a las personas, hay muchos beneficios colaterales. Se demuestra que un ambiente de reconocimiento aumenta y mejora la salud de nuestros colaboradores. Aumenta y mejora, se potencia la creatividad. Los equipos son más creativos bajo un ambiente de reconocimiento. Mejora mucho más la retención de las personas. Nuestro clima, nuestro lugar de trabajo será un lugar que atraiga realmente el talento. Y mejora los resultados. Se ha demostrado que hasta en un 32% las personas rendimos más cuando hay un ambiente de aprobación. Bueno, entonces, motivación. Motivación, dinos, Vicente, tengo el micro ahí. Motivación, por tu parte, nada, cero. ¿Sabes? La que tengo es la mía, vamos, o sea, seguir adelante. ¿Veis lo rápido que se motiva una persona? Si es que no hace falta nada. Y he sido un buen líder, le he dicho así, Vicente, contamos contigo, ánimo. Esta forma de reconocer el trabajo tampoco sirve para nada. Es cuando damos la palmadita en la espalda. Muy bien, chicos, ánimo, habéis un buen mes. No sirve para nada, no ayuda a nadie a mejorar. Vicente, altura de tu cabeza, 2,5 metros. Cuidado, creo que vas a tirar muy recto, tienes que tirar más a la izquierda. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Ahí, espera, más a la izquierda. Ahí, vale. O no tan... ¡Ay! Un poquito más flojita para que dé justo. Ah, pasa por encima 1 centímetro. Un poquito más flojita. ¡Ah! ¡Impresionante! ¡Muy bueno! ¡Quítate el pañuelo ya! ¿Ha sido verdad? ¿Cómo estás de motivado? Ahora estoy mejor, claro. Entonces, fijaros, cuando damos realmente un feedback a una persona concreto, positivo y concreto, motivación alta, resultados altos, si es que es lo que necesitan nuestros colaboradores, esto no lo hacemos. Llamar a una persona de, oye, me gustaría hablar contigo para durante un minuto decirle, muy bien, sigue así, Sebastián, no lo hacemos. Es sencillo, es fácil, pero es salario emocional. Corregir sin complejos. Igual que tenemos que felicitar sin complejos, generosamente, asiduamente, por supuesto que sí. Igual que tenemos que hacer eso, tenemos que corregir a los demás sin complejos, sin miedo. Lo cierto es que cuando no delegamos, ponemos en peligro el futuro. Lo ponemos en peligro constantemente porque nos centramos de las cosas que tenemos que hacer solo en esta, en el hacer. El hacer es interesante, hay muchos fuegos y urgencias que resolver ahora en vuestra empresa. Pero si estoy mucho en el ahora, me estoy perdiendo el futuro, me estoy perdiendo el mañana. No delegamos tareas, delegamos responsabilidades en los demás. No delegamos tareas, no tenemos manos en nuestros equipos, tenemos manos, cabeza y además queremos y aspiramos a conquistar el corazón de las personas. Hemos creado empresas en las cuales la responsabilidad recae toda arriba, las personas de abajo no se sienten responsables. Y mi papel como líder es traspasar la responsabilidad. Tenemos que evolucionar, por tanto, de un líder timonel o directivo que dirige las cosas a un líder coach que hace que pienses para que seas tú mismo el que quiera conseguir algo. En lugar de darte la solución, preguntarte cómo vas a hacer para solucionarlo. Tenemos equipos muy potentes, muy valiosos. Gente muy capaz que puede llegar muy lejos. Y en ocasiones los líderes no se lo permitimos.
hay muchas señales que no estamos viendo y que están ahí. Y los líderes, los que estamos aquí, necesitamos prepararnos para ese futuro. Porque es desafiante. Y hay señales ya aquí que no estamos viendo. Y lo más difícil no es aprender. Lo más difícil es desaprender. Llevamos 40, 42 años, 35, 54, haciendo las cosas de una forma determinada. Ha sido un placer estar con vosotros aquí. Os espero la próxima vez que queráis estar con nosotros. Gracias.